bienvenidos a otro video de EdJoy Family. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es sábado 11 de febrero y el día de hoy estoy aquí en Plaza Esmeralda porque quiero probar unas hamburguesas. Es un local relativamente nuevo, se llama Burgers. Y pues es la hora de la comida, yo voy saliendo de mi trabajo. Edgar se fue al Tama porque él trae antojo de comida china. Entonces yo voy a comprar solamente para mí. Vamos a probarlas a ver qué tal, acompáñenme. Oigan, ya la mordí, se me había olvidado grabar para enseñársela. La verdad está muy rica. Y Edgar nos va a presumir su comida, a ver. Está un poco deshecha porque se movió mucho. ¿Qué compraste? Pero es este... ¡Ay! ¡Compraste pollito agridulce! Sí, para que le piques. ¡Qué rico! ¡Yay! Es que él a veces compra uno que lleva, bueno, camarones. Compré con camarones. Ah, ok. Compraste ambos. Sí. Está muy bien. Es que a mí los camarones no me gustan. Pero el pollito agridulce me encanta. Es de mis comidas favoritas. Y esto está muy bueno. Pausa un momentito el video, amigos, para contarles de la hamburguesa que pedí. Pedí la barbecue burger. Esta tiene pan brioche, tiene queso americano, tocino, cebollitas crujientes y salsa barbecue. Me costó 195 pesos, incluyendo las papas. Oigan, hay un montón de mini merlinas bailando aquí en Altama. Déjenme enseñarles. Feliz 14 de febrero, hoy es día del amor y la amistad y pues ya me voy a trabajar, nada más que antes voy a pasar a comprar unas florecitas para una amiguita del trabajo y unos chocolatitos para unas compañeras. Mi esposito me regaló esta, déjenme presumirles porque está muy preciosa. Es una jota de Joyce y de Joy, tiene doble función. Y también me regaló estos que no he probado, ahorita los probamos. Y estos que también nunca he probado. Entonces, he probado los nerds normales, pero no estos así como de verdad. Entonces, ahorita los probamos y pues vamos a comprar cositas San Valentinescas. Espero que estén teniendo un muy bonito San Valentín, que los consientan mucho y que la puedan pasar muy padre con sus familiares y seres queridos. ¡Nos vemos!
febrero. Un pequeño update. Estas cosas están muy ricas. Son como frescas, ¿recuerdan las frescas? Como airositas por dentro. Están ricas, pero estas, yo pensé que me iban a gustar más los otros, porque a mí me gusta mucho el chocolate y los dulces casi no me gustan. Pero estas cosas son adictivas. Empecé con uno y luego no podía parar. Porque son más como chicles, son como chicles, pero que sí te puedes comer. Como gomitas, pero es una consistencia muy extraña entre gomita y chicle. Y tienen una cobertura así durita, que es como entre dulce pero también acidita. No sé, están muy buenos. Me gustaron más estos. Y bueno, ya voy hacia el trabajo. Pasé por mi cafecito, por eso estoy aquí en Plaza Altavista. El clásico de siempre. Un cappuccino caliente de Vegas. Y hoy es cumpleaños de mi esposito. Felicítenlo por favor en los comentarios. Deseenle que tenga un buen día. Y pues ya, en la noche va a venir mi familia a cenar. El sábado vamos a ir a comer con la familia de él, porque ahorita creo que andan de viaje. Y pues es todo, hasta aquí mi update. Nos vemos. Could you, Muppets? No more questions. No, we didn't do it. They're incapable of being culpable. Come on, let's go over the files again. Hola amigos, buenos días. Oigan, permítanme por favor presumirles mi tacita. Porque me gusta mucho, está muy bella. Y también, permítanme por favor presumirles que mi esposito me hace jugo de naranja todos los días en la mañana para que empiece vitaminada mi día. Díganme si no es el mejor esposito. Perdón por esta interrupción presumidosa. Oigan, y este es mi desayuno. Es puré de papa con salchicha. Comenten por favor si soy la única loca a la que le encanta comer puré con salchicha y limón. Me gusta mucho, no sé por qué, desde que era muy chica. Y fíjense que, ¿saben dónde lo probé? ¿Dónde probé esa combinación? En Liverpool lo vendían como un platillo para niños. Y yo desde chica me encanta. Así que ese es mi desayuno de hoy. Puré con salchicha y limón. Y salsa también, a veces le echo un poco de salsita. Y el puré tiene gravy porque es puré que nos quedó del fin de semana de churches. Ay, bueno. Buenos días, por cierto. Hoy es lunes 20 de febrero, me parece. Ay, que tengo la ceja. Y apenas, ay, según yo iba a grabar el fin de semana, pero terminé por no grabar casi nada. Vamos ahorita a conocer una cafetería que he tenido muchas ganas de conocer, que está como casi llegando al centro. Y pues perdón que va a ser un vlog bien random, porque como que tiene pedacitos de todos lados. Entonces, bueno, vamos a cambiarnos. Ando todavía en fachas. Me voy a vestir para ir a trabajar, pero antes de ir a trabajar, vamos a la cafetería. ¡Acompáñenme! Hola amigos, ya llegamos. Bueno, ya casi. Miren, la cafetería está ahí. Y tienen por este lado un estacionamiento bastante amplio. Entonces aquí se pueden estacionar si vienen a la cafetería. Ahorita les voy a mostrar dónde está ubicada la cafetería. Miren, esa placita, creo que le dicen Plaza de las Artes. Está enfrente de o en contraesquina del Milenio. Y sobre esta calle está la cafetería. Miren, aquí está la placita. Que no sé qué estén haciendo, pero como que están trabajando en ella, no sé qué le estén haciendo.
Y aquí está la cafetería. Tenemos terraza, aquí horneamos nuestro propio pan, igual tenemos un buen producto de café y pues una rica cocina, de cocina guasteca. ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! Qué... Aquí está, ¡sí! El balconcito. Muy buena terracita, bien padre. Vamos. Esta es como la zona más popular aquí del restaurante. Ah, muy bien. Manejamos dos cocinas. En esta cocina de aquí se encuentra panadería. Nosotros comíamos nuestros propios panes, comíamos nuestros propios conchas, puerquito, bisquetes, que igual son muy pedidos. Esta es una zona, como puede ver, muy familiar. Contamos con estacionamiento, por si quería preguntar algo, el estacionamiento se encuentra aquí en Pretito. Sí, ahí me estacioné, ya se los enseñé. Próximamente contaremos con un servicio por el momento. Ah, ok. Esta es la zona de segundo piso. Ajá. La ventana está bien grande, bien padre. La vitrina de panes, se elabora aquí en el restaurante. Qué rico. Igual tenemos café, tenemos pasteles, los que en este momento lo están preparando. Y una gran variedad de café aquí con nuestro barista. Hola. Perfecto. Pues muchas gracias. Y de ese lado se encuentra la terracita y contamos con una fuente. ¡Qué padre! Y ya, y me voy a llevar este. ¡Qué bonito! Un corazoncito para febrero. Gracias. Y mi conchita rosa. Gracias, muchas gracias. Hola amigos, pues ya regresé. Bueno, no, o sea, ya salí de la cafetería. Estoy en mi carro, me acabo de subir al carro. Traigo mi cafecito. Pedí un latte vainilla, vamos a probarlo. Y tenían una promoción de que por 5 pesitos más me daban un panecito dulce que ellos mismos hornean, así que sí aproveché la promoción y me compré una conchita rosa. La verdad es que fueron súper, súper amables los chicos de Doya. Está muy bonita la cafetería, está muy grande. Hay bastante espacio para sentarte adentro, afuera, hay terracita abajo, balconcito arriba. Súper bien. Y pues vamos a probar el cafecito. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué buena manera de empezar la semana con un cafecito delicioso! Muy delicioso y muy excelente servicio, la verdad. Súper amables los chicos, hasta me estaban platicando del lugar.
no sé, ahorita, hasta ahorita voy captando que no sé si vaya a poder usar todo el audio de donde me estaban dando el recorrido porque había música dentro y ya saben que si hay música luego YouTube desmonetiza. Pero, ¡ay! Déjenme, tengo que tomarle foto a esto, a esta hermosura, permítanme, déjenme tomar una foto. Díganme si no está precioso mi panecito. Estoy muy feliz. Bueno. Muy rico. Pues muy recomendada la cafetería Doya, espero estarlo pronunciando bien. Y muy feliz de que está cerca de mi casa. Entonces tengo una nueva opción para cafecitos. Aparte me gustó que había bastante variedad de opciones. Mucha variedad de bebidas. Y pues de panes. Y también creo que venden hasta comidas. Porque también vi, algo mencionó el chico y también vi en Instagram algunas fotos de platillos. Entonces pues muy buena opción. Y pues vámonos a trabajar. Yo creo que aquí voy a finalizar este video. Disculpen que es un video todo random, pero muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando haya nuevo video. Y nos vemos y que tengan bonita semana. Adiós.